Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Si nos están viendo en jueves, estamos en directo, son las 9 de la noche. Tenemos una horita y media de programa por delante. Les animamos a que lo sigan porque hoy vamos a hablar de cosas que tienen que ver, como siempre les digo, con nuestros bolsillos, con nuestra vida social, de política. Vamos a comenzar con una entrevista y luego daremos paso a la tertulia. Para comenzar, vamos a saludar a nuestra primera invitada, Matilde Zambudio. Ella es concejal, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Muy buenas, Matilde. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, bueno, por estar con nosotros esta noche. Bueno, eras primera teniente alcalde cuando apoyaste a Patricia Hernández en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ciudadanos te expulsa, Ciudadanos te tiene que remitir. Y ahora estás en Ciudadanos. ¿Y por qué estás en Ciudadanos? Bueno, yo creo que es una cuestión de ideología. Parece que últimamente en política ya esto no se estile, ¿no? Porque sí, ves a personas que hoy se calzan una chaqueta naranja y mañana se calzan una verde. Sí. A mí me gustaría mucho que me explicaran cómo se hace. Entonces, lo mío es una cuestión ideológica. Siempre he dicho que Ciudadanos me encanta la política social que tiene, más afín a lo que puede ser un partido socialista y la política económica más afín a la que puede ser del Partido Popular. Y es lo que representa en definitiva y a modo de síntesis lo que es un partido liberal como es Ciudadanos y lo que es estar en el centro, ¿no? Por tanto, sigo en Ciudadanos porque es una cuestión de convicción y una cuestión de ideología absoluta. Por lo tanto, ¿tu objetivo va a ser seguir en Ciudadanos? Va a ser seguir en Ciudadanos. De cara a las siguientes elecciones, ¿va a ser seguir en Ciudadanos? Sí. ¿Qué balance haces de? Vamos a hablar de cómo ves el Santa Cruz actual, cómo vas a ver, cómo te imaginas el futuro, pero en la época en la que gobernabas con Patricia, ¿qué echas de menos de esa época? ¿Qué recuerdas? ¿Qué fue lo que creen que hicieron mejor? Bueno, yo de la época en la que estuvimos gobernando, que para el poco tiempo que estuvimos, yo creo que nos podemos poner muchas medallas de muchas cosas que se hicieron bien en tan poquito tiempo y además con muchísimas complejidades. No únicamente todo el problema que tuve dentro del partido a nivel inicial, que luego al final se solventó, sino también, pues bueno, tuvimos la pandemia, tuvimos muchísimas entorpecimientos en el camino, pero aún a pesar de eso, conseguimos en un año pues cosas tan importantes como recuperar el dinero de los chicharreros del caso Teresitas, que estamos hablando nada más y nada menos que de 95 millones. Conseguimos parar la sangría que suponía los 2,3 millones que de manera ilegal se estaba pagando por en masa a SACIR todos los años. Conseguimos ilusionar muchísimo a los chicharreros y chicharreras en la parte que a mí me corresponde en cuanto a cultura. Se le estaba dando un cambio drástico, cultura en Santa Cruz prácticamente era inexistente y se le dotó de presupuesto como debía ser. En cuanto a la parte de pequeñas y medianas empresas, se trabajó muchísimo con ellas, se hizo un plan de comercio, que menos mal que continuaron con la senda cuando pusieron la moción de censura, pero el tejido empresarial de Santa Cruz, formado básicamente por comerciantes y restauradores, no tenía Santa Cruz un plan de comercio en el 2022, que me parecía lamentable. Sacamos el pliego y la licitación del plan de turismo, bueno, un sinfín de cosas. ¿Qué es lo que echo de menos? El poder hacer realidad muchísimos sueños de todos los vecinos de Santa Cruz y en el poquito tiempo que tuvimos, que ojalá y hubiéramos podido estar los 4 años para poder demostrar cuál era la valía de ese equipo de gobierno formado por personas profesionales y mejor personas, que se hubiera podido conseguir, ¿no? Sabemos todo lo que son los plazos administrativos, pero aún a pesar de eso, en poquito tiempo pues se pudo ver por lo menos lo que era el espíritu del equipo de gobierno. Bueno, hablando de la actualidad política en Santa Cruz, una de las cuestiones de las que queremos hablar es el incremento del recibo del agua. ¿Qué opinión te merece? Bueno, me parece lamentable y si hace falta llegar a los tribunales, llegaremos a los tribunales. Entre otras cosas porque antes me estaba refiriendo al paro que hubo de esos 2,3 millones que de manera ilegal salían todos los años de masa a SACIR. Y ahora, pues bueno,
actual equipo de gobierno ha llegado a un acuerdo para la devolución de lo que se había pagado ya de manera ilegal, que eran 33 millones de euros, a cambio, o sea, SACIR va a devolver los 33 millones de euros en 10 años, en cómodos plazos, a cambio de que se incremente el recibo del agua a los vecinos de Santa Cruz. Es decir, en definitiva lo que han pactado es que sean los vecinos de Santa Cruz los que paguen una ilegalidad que se cometió en su momento cuando, a modo de síntesis, se transformó lo que era el pago por una gestión del agua en un préstamo de masa a SACIR. Lo importante, ese incremento de 2,5%, como si ya no tuviéramos bastante con el incremento de la luz, con el desempleo que sufre la ciudad, con la inflación que estamos sufriendo, con la guerra de Ucrania, con todo lo que está suponiendo a nivel económico la guerra de Ucrania, sino que además ahora, por una ilegalidad que se comete, pues lo tienen que pagar los vecinos de Santa Cruz. Y ese, en definitiva, es el trasfondo. Ya se les dijo que el incremento por parte del Tribunal Superior de Justicia, en un momento determinado que quisieron subirlo, que era ilegal y, por tanto, toda la oposición, si tenemos que ir a los tribunales, desde luego que vamos a ir, porque no hay ningún motivo para ese incremento y esa negociación que han llevado a cabo. El museo, esa es otra del caballo de batalla, ¿no? Museo, una inversión de 16 millones de euros para la adquisición de obras de arte en los próximos 4 años. 16 millones de euros con la que está cayendo y con el número de desempleados y con 50.000 personas que están en exclusión social en una ciudad, una capital de provincia de 200.000 habitantes, que es una cifra de la que se habla poco, pero que me parece escandalosa. Sí, bueno, pues el último informe de AROPE, los datos que aportaban eran escalofriante, es decir, Santa Cruz de Tenerife está 7 puntos por encima de la media de desempleo a nivel nacional y, bueno, 15 del resto de Europa, ¿no? Bueno, pues con este panorama económico, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz no tiene nada mejor que hacer que gastarse la friolera de 16 millones de euros en copias, porque no estamos hablando ni tan siquiera de originales, en copias de esculturas de Rodin. Yo quiero recordar al Ayuntamiento de Santa Cruz, porque además lleva muchísimos años gobernando los mismos, excepto este paréntesis que hubo de un año, que tenemos, por ejemplo, la primera y la segunda escultura. Tenemos obras de arte a pie de calle en la Rambla, que yo invitaría a todos a que pasearan por la Rambla y vieran el estado en el que mantienen las esculturas. En el poco tiempo que estuve, pues conseguimos rehabilitar 5 esculturas, pero ya había una planificación para sacar un pliego que eso fuera de manera permanente. Tenemos pues un Henry Moore, tenemos un Miró, tenemos un Martín Chirino, tenemos obras de arte a pie de calle que yo creo que hay pocas ciudades en España que lo tengan. Y sin embargo, no tiene ni un código QR, ni una placa en condiciones, ni una limpieza, ni un mantenimiento, ni un absolutamente nada. Y en lugar de sacar brillo, y nunca mejor dicho, a todo el patrimonio que tiene la ciudad, que es muchísimo, muchísimo, a pie de calle, pues bueno, lo que hacen es, se gastan este año, yo creo que en el peor año económico, 16 millones de euros, para poner en el Viera y Clavijo, que recordemos que ni tan siquiera se han iniciado la ejecución de las obras. Bueno, pues claro, a mí me gustaría saber en qué es en lo que están pensando cuando toman este tipo de decisiones y qué es lo que realmente les importa, porque desde luego lo que es los vecinos de Santa Cruz está claro que no, porque de ser así yo creo que esta inversión ahora mismo está absolutamente fuera de lugar. Te lo transmiten los vecinos, tú eres muy de la calle, muy de estar en contacto con los vecinos. Desde luego. Bueno, y yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta de estar en un ayuntamiento, la cercanía que te da el poder estar y hablar con los vecinos. Y te transmiten muchísimas inquietudes, muchísima preocupación, tanto por la parte económica, también por el estado de declive que tiene la ciudad. Se quejan muchísimo, bueno, los barrios tienen una situación de abandono tremendo. Barrios que en su momento fueron dotados de infraestructuras y, sin embargo, debido a esa falta de mantenimiento de los últimos 20 años, pues bueno, pues tenemos canchas que se caen y que no se pueden disfrutar, parques a los que no se puede acceder, bueno, para qué hablar de la accesibilidad de los barrios y sobre todo, cosas tan simples como es la limpieza y la seguridad. ¿En cuanto a seguridad? Bueno, pues la seguridad es una de las quejas principales, yo casi diría que cuando nos sentamos con las asociaciones y los vecinos
de los barrios es la que pondrían en primer lugar. En primer lugar la seguridad y en segundo lugar la falta de limpieza y de mantenimiento. Yo tengo que decir que Santa Cruz es una ciudad segura. Es una ciudad que, vamos, no podemos ponerle la muletilla de que Santa Cruz es insegura. Pero sí que es cierto que queremos que siga siendo segura. Uh-huh. Y como queremos que siga siendo segura, hay un sentir, sobre todo en los barrios, de que últimamente hay incidencias muy graves. Por ejemplo, hace el 21 de octubre, por ejemplo, en Chimisay, en el barrio de Chimisay, pues una agresión con cuchillos, ¿no? Sí, con armas. Y lo que no se quiere es que eso siga pues increciendo. ¿Qué problema tiene Santa Cruz de Tenerife? Pues que no hay agentes. O sea, nosotros tenemos ahora menos policía local que ya es decir que hace 30 años. Bueno, nos faltan pues casi 200 agentes para poder cumplir con la ratio que se exige. Por tanto, hay muchísimas dificultades para que puedan cubrir pues todas las necesidades que tiene una capital de provincia sin cumplir con esa ratio. Entonces, bueno, ha habido una imposibilidad de siempre hacen referencia a que la ley a nivel nacional es muy estricta a la hora de poder cubrir los puestos, pero, por ejemplo, Las Palmas, que está enfrente, sí ha sido capaz de poder cumplir con esa ratio y poder sacar esas plazas que son tan necesarias para la seguridad de los vecinos del municipio. Dentro de un momentito en la tertulia vamos a hablar del plan de vivienda 2020-2025, de los presupuestos, que sí son muy justos y demás. ¿La política de vivienda en Santa Cruz desde tu punto de vista, Matilde? Inexistente, directamente. Inexistente, la política no existe. Han estado 20 años, nada más y nada menos, sin que se haya construido una vivienda social y por eso vemos las situaciones que vemos, que es muy, pero que muy lamentable. Es decir, sencillamente no ha habido política de vivienda social. Ahora ha habido un poco más de movimiento, pero sencillamente porque era uno de los acuerdos que habíamos alcanzado en ese pacto de gobierno, tanto Partido Socialista como Ciudadanos, y lo que han hecho ha sido seguir la senda de muchas acciones que ya se habían iniciado, porque desde luego en los 20 años anteriores no ha habido ningún movimiento. Y claro, ni tenemos alquiler social, ni tenemos viviendas que puedan adquirir en propiedad a precios que se puedan acomodar a los vecinos de Santa Cruz, y bueno, pues ahora nos encontramos con situaciones tremendas de familias que no pueden acceder a un alquiler social sencillamente porque no hay, porque la administración pública no se ha ocupado de que llegáramos a situaciones como la que estamos viviendo ahora económica, pues de manera holgada que pudieran dar pues vivienda, que se dice, bueno, está así recogido en la Constitución, una vivienda digna a personas a las que no pueden acceder, ¿no? Bueno, son las elecciones dentro de nada. ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué esperanzas tienes? ¿Qué objetivos? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, nosotros, Ciudadanos, ahora mismo está, yo creo que todos lo sabemos, en una fase de refundación. En el mes de enero ya se empezará a hablar de organización, de qué manera y demás. Es siempre, en todas las elecciones en las que ha participado Ciudadanos, siempre hemos sido los últimos en decir candidatos, listas, vale, y demás. De todas formas, es la tónica, Matilde, general. Es cierto que desde otras organizaciones políticas te han tirado los tejos, como se suele decir. Bueno, ¿ha dicho que no? No. Y vas a seguir diciendo que no. Sí, yo estaré mientras Ciudadanos esté, mientras esté el espacio liberal abierto, ahí estaré. Porque a mí me gustaría muchísimo que me pudieran explicar cómo es posible que hoy puedes defender una cosa y mañana la contraria. Ojo, y pero soy nadie abogado, te lo explica, ¿no? Nadie te lo ojo, explica. Y soy abogado, que a veces te ves en un lado y luego te ves en el otro. Pero cuando hablas de ideología, cuando hablas de tus propias convicciones, yo creo que tienes que hacer lo que realmente te mueva y defender lo que realmente te mueve, ¿no? Y a mí no me puedo cambiar de un día para otro, de hoy estar aquí y mañana estar en unas islas o en un posicionamiento totalmente, en muchas ocasiones, contraria, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que espero que no te moleste. Dicen los que te conocen que en distancias cortas ganas mucho, y es probablemente porque no te conocen en distancias largas, no puede conocer uno a nadie, ¿no? De verte en un pleno, de verte por la tele, de no tener contacto contigo. Entonces, que en distancias cortas ganas mucho.
¿A ti te sorprendió el apoyo que conseguiste de la ciudadanía en las pasadas elecciones? Cuando el acento no es canario, y sabes que los canarios con los acentos canarios, y el peninsular, y el, y lo voy a decir, y el godo, como lo digo sin ninguna sin ningún ánimo de ofender absolutamente a nadie, pero es verdad que a ti te lo han llegado a decir. Goda y también pija. ¿Tú eres goda y pija? Bueno, yo tengo que decir rotundamente que no. Y yo sé que el acento no me acompaña. El acento y la forma que tengo, pero es que lo llevo en la profesión. Es algo con lo que tú tienes que luchar. Porque... Pero es que mi profesión es la que es. O sea, yo llevo 20 años ejerciendo como abogada. Es decir, yo hay cosas que yo no las puedo cambiar, ni la forma de expresarme, ni la forma... Y el acento, pues bueno, llevo 21 años aquí, mis hijos son chicharreros, que tengo unos mellizos preciosos de 20 años y nacieron aquí, en el Hospital de la Candelaria, y sin embargo, aun a pesar de los años que llevo aquí, pues no se me ha pegado el acento. Ahora bien, yo coincido en que no es lo mismo el verme en la distancia, porque uno, pues, cuando uno va a un pleno, pues es cuando va a sala, o cuando uno está pues, hablando de desempleo o está hablando de determinadas cuestiones, pues yo me pongo en la posición que hace 20 años que estoy ejerciendo en los juzgados, ¿no? Entonces, claro, verme de esa manera a luego verme como una persona cercana, que en definitiva es lo que soy, que es cuando me conocen, cuando me exponen sus problemas, cómo me implico en ayudar en todas las cuestiones, sean o no, sean mis votantes, por porque a mí eso me parece relevante. Tienes que doble trabajo. Tienes que, a una persona que a lo mejor se le da por hecho eso, tú tienes que hacer doble trabajo, acercarte, que te conozcan, que sepan que en distancias cortas eres una persona encantadora, que quiere ayudar, que quiere trabajar por los demás, que tiene unos principios impresionantes, intachables, ¿no? Entonces, es un trabajo extra que tienes que hacer, quizás solamente por el acento. A mí el trabajo no me importa. Yo no tengo ningún problema. Tengo mucho tiempo para hacer el trabajo que haga falta para poder el que la ciudadanía vea realmente cómo soy, porque esas dos sanbenitos que me han colgado, los que dijiste anteriormente, desde luego no coinciden ni con mi forma de ser, ni con mi forma ni de pensar, ni de hacer, ¿no? Pero bueno, no, ahí está, para trabajárnoslo, para hacerlo, nos estamos moviendo muchísimo en los barrios. Yo creo que cuando estuvimos gobernando, además, no había absolutamente ninguna diferenciación, indistintamente del color a la asociación que tuviera delante en cuanto al trato y a la forma de ayudar y de apoyar. Y desde luego, si me lo permiten y si consideran falta todo el tema de la refundación y demás, que siga estando ahí, pues yo encantada de poder aportar. Yo siempre digo, a la sociedad hay que devolverle, aunque sea un poquito, de lo que hemos recibido. Y eso es, en definitiva, lo único que se pretende por mi parte, ¿no? Que todos esos años de ejercicio y profesión pues los pueda aportar en modo de gestión para mejorar a los vecinos de Santa Cruz, que yo creo que ya se lo merecen, ¿no? ¿Cómo ves Santa Cruz dentro de 4 años? ¿De 10? Bueno, yo dentro de 10, yo tengo un modelo de ciudad en la cabeza que vamos, que si tuviera tiempo de transmitirla uno a uno a todos los vecinos, yo veo una ciudad abierta al mar, yo veo una ciudad con empleo, con inversiones, con turismo que tampoco lo acabamos de explotar, que tenemos un plan para turismo tremendo, con ocio, con cultura. Es que hay muchísimas quejas de Santa Cruz. Yo creo que sería capaz de lo que se consiguió en Málaga, que además por tener puerto, por las mismas condiciones que tenía Málaga en su momento, se consiguió transformar en 10 años y ahora, bueno, Málaga no tiene absolutamente nada que ver con lo que era, y yo creo que es uno de los modelos que se debería de seguir. Y si ellos fueron capaces de transformar la ciudad en 10 años y ponerla en el top 10 de las ciudades de España, yo creo que se podría hacer lo mismo en Santa Cruz de Tenerife. Pero para eso hay que trabajar, hay que tener saber hacia dónde vamos y hay que estar en las cosas realmente importantes y en gestionar. Por ejemplo, y último dato que doy, que este equipo de gobierno no sea capaz de ejecutar el capítulo 6 de inversión ni tan siquiera un 17%, pues ya me dirán cómo tiene la ciudad.
Es decir, pues bueno, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, porque tiene unas posibilidades tremendas, tremendas. Yo creo que hay pocos sitios que tengan a Naga, que tengan el mar al lado, que no lo hemos sabido aprovechar. Bueno, unos barrios fantásticos. Tenemos, por ejemplo, el distrito suroeste, que está todo por desarrollar, y veo una ciudad próspera. Pero para eso hay que estar y trabajar muchísimo y con muchísimas ganas. Pues Matilde, te deseo toda la suerte del mundo. Los que te conocen bien, 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 dicen que eres muy buena persona. Muchas también gracias. Te lo transmito. Uh-huh. Espero que no sea la última vez que nos veamos y muchísima suerte con todo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hacemos una pausa, ¿vale? Volvemos en cuestión de poquititos minutos. No se nos vayan, que venimos con temitas interesantes. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Ven al Sausal a la Feria del Comercio y la Cultura en la calle. Sábado 12 y domingo 13 de noviembre. La Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura. Con actividades, talleres, actuaciones. Organiza Ayuntamiento del Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife. Infórmate en elsausal.es. Hazte voluntario por los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Los grandes operadores de fibra suelen soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. 15ª Feria de la Artesanía y de la Castaña, sábado 12 y domingo 13 de noviembre en la Plaza Rodríguez Lara y alrededores. La mejor muestra de labores artesanas acompañados de música y de un ambiente familiar. Este 12 y 13 de noviembre, la Victoria de Acentejo acude a su cita con nuestras tradiciones en la Feria de la Artesanía y de la Castaña 2022. Icod siempre ha sido un municipio solidario, desde hace muchos años, y es verdad que Icod de los Vinos fue de los pioneros en los que Amate se hizo presente en la calle. Hay que recaudar dinero, hay que apoyar, porque es mucho lo que hay que hacer. Es verdad que las instituciones públicas trabajan y duramente, pero todos los esfuerzos entre instituciones privadas y públicas es necesario. El pueblo tiene que volcarse. Icod siempre se ha volcado con Amate y en las celebraciones, en las marchas solidarias, y ahora que este día 6 de noviembre tenemos pues ese desfile benéfico, ese concierto que vienen nada más y nada menos que el Azúcar Moreno, que también saben de esa lucha y pelea contra el cáncer de mama, ¿no? Icod siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Yo estoy seguro que vamos a llenar la Plaza América. Es un mensaje para que todos y todas podamos vernos, comprar esa entrada, esa invitación, ese gesto solidario y vernos en la Plaza América. En definitiva, celebrar la vida. Te espero, les espero. Somos voluntarias de la Asociación de Amate. Están todos invitados para el desfile benéfico que será el día 6 de noviembre a las 6 de la tarde, donde nos acompañará Azúcar Moreno. Están todos invitados. ¡Les esperamos! Bueno, vamos, vamos, me dicen, ya estamos dentro, ya estamos dentro, estamos dentro. Vamos a comenzar con la tertulia, pero antes yo quisiera enviar un saludito a Patricia León, de Coalición Canaria en Adeje, porque ella estaba previsto que viniera, pero tuvo un mal paso y ahora tiene que estar en reposo total. Así que desde aquí te deseamos, Patricia, una pronta recuperación. Luisi Castro, portavoz del PP de Güímar. Muy buenas, Luisi. Muy buenas y muchísimas está? Gracias por invitarme a esta casa. Y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Además, por aceptar la invitación. Un pedazo de compañeros tertulianos. Dice, siempre me encuentro con Dora en los debates. Sí, me dice, por eso, mira, mira, yo vine hoy rojo. Rojo y se ve. Mira. Dora de azul. ¿Yo de rojo? Dora, muy buena. ¿Qué no, tal? Muy bien, gracias por contar un jueves más conmigo. Pues yendo al rojo fue curioso porque yo llegué primero, luego la veo bajar, digo, ahí viene Luis, y digo, Luis, y tú de rojo, yo de azul. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Loco. No, pero ha sido loco. Sí, pero como la efectividad va por encima de cualquier idea, aquí estamos. Y de eso se trata. Gabriel González Fernández, concejal de Podemos Adeje, muy buena. Buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí. Gracias. Tú vienes de un color, ¿qué tienes que venir? Yo vengo... ¿Hay un color? Neutro. Neutro. Bueno, neutra no se queda la gente en las colas y en los pitotes que se arman, tanto de sur para norte como de norte para sur.
Las colas que había ayer y anteayer, y no sé si hoy, en la autopista del norte, porque hay accidentes chiquititos y se forman unas colas de horas y horas inmensas. No, yo no sé cómo la ciudadanía tiene ya tanta paciencia, porque mira que han pasado años, porque ya son años y años y años y años. Bueno, vamos a centrarnos en el sur. Tren del sur. ¿Hace falta un tren del sur o no hace falta un tren del sur? ¿Quién empieza? Quien quiera. Luisi, estrénate tú. Bueno, yo siempre he sido más de un túnel, la Orotava-Güímar, ese. Yo creo que desbloquearé muchísimo, pero bueno, ya que hay una subvención de Europa dedicada para esto, pues yo lo veo bien. Lo que pasa que en Tenerife, pues siempre estamos diciendo de los proyectos y proyectos y nunca se realizan. Y bueno, ese es mi planteamiento. Además, el Partido Popular siempre ha apostado pues por la iniciativa del Tren del Sur, y bueno, si es un dinero de Europa empleado para eso, lo que pasa que bueno, yo creo que hacen falta políticos responsables y serios que dirigan a la ciudadanía. Mira, pues el Partido Popular ha dicho que sí, o Coalición ha dicho que sí, pero que después no lleguen a gobernar con pactos, que sí, que no, que sí, ahora que sí, que no. Entonces yo, no sé, yo creo que Tenerife está adoleciendo de proyectos y bueno, y los problemas están ahí. Gabriel, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que un tren en un territorio limitado como pueda ser Tenerife, una isla, es un proyecto que lo único que va a hacer es derrochar el dinero. Parece que nos cae el dinero llovido del cielo desde Europa y que lo vamos a derrochar en proyectos que no van a favorecer a la ciudadanía. Tenemos ejemplos de macroproyectos en la isla que a día de hoy pues están sin sacarle esa rentabilidad de la que siempre hablan y sin crear los puestos de trabajo de los que se habían prometido. O sea que no. No, aquí hay que apostar por lo que ya tenemos, que son las guaguas, que es un servicio público, que es un servicio que ya está funcionando, mejorarlo, aumentar frecuencias. Se ha estado haciendo recientemente, sobre todo entre lo que es Costa de Eje, Los Cristianos y Santa Cruz, pero sí que habría que apostar por mejorar los servicios con los pueblos, con los barrios, aumentar frecuencias en las zonas turísticas y amplitud horaria, sobre todo por los turnos de noche, de la gente que sale de trabajar de los hoteles, a las 12 no tienen cómo coger un transporte público, y eso serían las vías para mejorar. Dora. Yo soy partidaria de que algo hay que hacer para evitar todas esas colas. Desde luego que si yo tuviera la solución, a lo mejor no estaba sentada aquí. Vete tú a saber dónde estaba yo haciendo planos, ¿no? Pero no es el caso. Eso es lo primero. Segundo, no todo el dinero que no viene puede ser acertado. Entonces lo que sí que hubiera que hacer es una concentración de ideas, un ponerse de acuerdo, un visibilizar qué queremos de nuestra isla dentro de 20 o 30 años con futuras generaciones. ¿Qué es lo que queremos? Los parches no nos valen. Nos viene el dinero de Europa, y yo estoy de acuerdo con Luis, viene y hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo con utilidad y con cabeza, porque tampoco nos viene el 100%. Nos viene que nos da para el proyecto, no nos da para más. ¿Es realmente efectivo? ¿Realmente merece la pena? A lo mejor con las vías que tenemos, que fuera de tertulia, mientras tú estabas en la entrevista, estamos nosotros comentando, a lo mejor lo mismo que se va a hacer desde Costa de Eje hasta Los Cristianos, techar o soterrar y tener una vía arriba de la otra, a lo mejor es posible. A lo mejor con hacer otro tipo de rotondas que distribuya el tráfico es posible. Y luego, por otro lado, me parece como muy desigual, porque yo veo la isla como un todo, no lo veo como una parte, aún siendo del sur. Y la veo como un todo y me parece muy injusto que nosotros nos pongan un 3 megamillonario que puede que dé algún puesto de trabajo y que además hay que tener unas explanadas en las paradas, no puede parar en todos los pueblos, porque si no sería, para eso tenemos la 111, la guagua, ¿para qué la queremos en todos los sitios? Y luego además añadimos, ¿y qué hacemos con la gente del norte? ¿Las dejamos con sus colas kilométricas de siempre y de toda la vida? Me parece bastante injusto que se apueste solo por una solución en un lugar y el otro deje el parche. No es justo. O vemos la isla como en un todo. ¿En el otro no hay ni parche? Es que en pues el otro mira, no hay ni parche. Bueno, pero yo para quedar bien, mujer. Ah, vale, pero en el norte vamos, ahí no es la palma. No es justo. Si en la y luego además, funciona. Y luego también es muy, en el norte yo es que lo veo hasta inviable, porque tú coges esa autovía y debe ser paralelo a la autopista o cerca a la autopista y está todo, todo, todo edificado. En el sur hay zonas, pero bastante pocas que tengan edificación, y hay zonas como aquí en San Miguel, que el proyecto que está es que sale del aeropuerto del sur y viene soterrado y va a tener allá cerca de Oro de Anda. Los que somos del sur sabemos lo que hablamos. Pero esa es la solución.
La solución es más servicio público que el que tenemos, sí. Ya la 110 es directa desde Costa Adeja a Santa Cruz y eso es posible. Con lo, pero es que en este momento no tendremos otras prioridades. Y yo digo, mira que hay infraestructuras, por ejemplo, te voy a poner una que está ocasionando pues muchísimo tráfico, que fue en la entrada del volcán de Arafo y sí, Güímar, por sí, ahí, sí. Oye, hay grandes superficies que se han puesto como Lidl, Aldi, Mercadona, aparte de todos los trabajadores que vienen al polígono industrial, aparte de pues, un colegio de Luther King que está por arriba en Arafo, y es tal el tráfico que se acumula ahí que tienes una infraestructura hecha, que es un puente entre Candelaria y Arafo para esa entrada, termínenlo, pero es que está, termínenlo, o sea, que es que yo no entiendo y por qué. Y a veces es que planificamos, esto pasó en San Miguel. San Miguel da licencias habitacionales para que se construya aquí en Llano del Camello una mega urbanización espectacular, ponle tú que son 1000 viviendas. ¿Cómo te atreves tú a dar licencias para 1000 viviendas? Sí, no. Matemáticamente pensemos. Que las 1000 viviendas no tengan niños, que la mitad la tiene. Pues ya son 500 niños. 500 niños es un colegio línea 2. ¿Cómo es que pones a la gente a vivir y el colegio no está? Algo tan básico como eso. Por lo tanto, cuando la potenciemos, tenemos que apostar también por las necesidades de esos nuevos vecinos. No queda otra. Y si ya los tienes en un lugar asentado y has invertido, intenta que crezca ese lugar, no asentamientos en cualquier lugar. Que eso también entorpece mucho, que es lo que hablábamos. Si solo con el anillo insular y no terminado como está, pero parece que va bien, ya la gente del norte se queda en su pueblo, en su colegio, en su médico de cabecera, su tiendita, su supermercado, la huerta, la casa, y viene a trabajar al sur, porque por 40 minutos está en el sur y ya no ocupa más espacio, ya no hay más demanda de alquileres que están desorbitados, no lo arregla. Pero la gente no sale del lugar donde se ha invertido y tiene su infraestructura con el dinero de todos nosotros, primero de ellos. Claro, si eso ocurre así, ¿por qué no seguimos potenciando lo que tenemos? Porque también una sobrecarga a nuestro territorio tampoco es buena. No estoy diciendo que el tren no sea buena, cuidado con eso, yo no estoy diciendo eso. Para nada. Seguramente sea positivo, pero tenemos que priorizar. Por ejemplo, tú hablas de lo que tú estás hablando de ahí, del polígono industrial de Güímar. Yo te hablo del Mojón. Estamos haciendo un mega hospital, un mega centro sociosanitario con la misma carretera que teníamos hace 60 años. Ahora se está haciendo, es verdad que ahora se está haciendo la salida que va a ir hasta la rotonda del Sean Mall. Vale. Pero la entrada es la misma. Y todos sabemos, un hospital que lleva urgencias, las urgencias que lleva. Seguridad, la seguridad, ambulancia, ligereza, apuro, es distinto, tiene que tener una vía directa. Por lo tanto, cuando decidamos ubicar algún centro público, sea colegio, sea sanidad, centro sanitario, tenemos que pensar cómo llegamos a él. Y después ya lo articulamos. Y de verdad, lo del tren puede que sí, pero yo sigo apostando que las guaguas de Tixa generan mucho más empleo. Bueno, eso, estaban en un principio con el debate del tren, se hablaba hace ya unos años del tren rápido, ¿no? De un AVE, con 8 paradas por la autopista, totalmente inviable. Luego tuvieron la idea maravillosa del tren que levita, el modelo del tren alemán, que era un tren que levitaba. Ahora el tranvía como en Cádiz, ¿no? Es decir, nos vamos a gastar 2.000 millones de euros y todavía no sabemos el tipo de tren que queremos. Y eso a nosotras nos recuerda a otro tipo de macroproyectos, como puede ser el del muelle de Granadilla. Ese muelle que, como bien dice el titular de este conocido periódico, iba a generar 20.000 puestos de trabajo en la isla de Tenerife, ¿no? Y esos 20.000 puestos de trabajo todavía estamos esperando por ellos. Además, un muelle que el 30% de su tiempo no puede atracar los barcos que debieran, dado los vientos, ¿verdad? El problema de la movilidad, pues posiblemente y seguramente, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero no se resuelve solamente con guaguas, es cierto. Hay que apostar por abordarlo de manera transversal, ¿no? Una manera, pues la cercanía de los servicios, allá donde vivas, pues que tuvieras más o menos todos los servicios públicos, que tuvieras tus puestos de trabajo. Eso también favorece otro tipo de cuestiones, como puede ser la economía circular. Ahora de que tanto se habla de ello, pues qué menos que poder favorecer la economía cercana. Eso además nos ahorra en combustibles y nos ahorra en un montón de preceptos que están en la Agenda 2030.
Sin embargo, en vez de aplicar este tipo de medidas, que son medidas de amortiguamiento frente al daño que se le ha causado en nuestro territorio, lo que aplicamos son medidas de mayor carga sobre el mismo. Mayor carga, como los mismos estudios que del Gobierno de Canarias, que ya tiene unos años, predecían 32 millones de turistas al año en nuestras islas, ¿no? Entonces, si queremos seguir ahondando por la depredación del territorio, pues sí, pues háganlo. Pero desde luego que no son las vías correctas para utilizar 2.000 millones, que no son cuatro duros, de la manera más coherente, más correcta y por la sostenibilidad de nuestra tierra. Y yo quería hacer una pregunta, porque a mí me parece muy bien. Mira, el Grupo Podemos ha dicho, y yo creo que ha puesto ya líneas rojas. No, si los que pacten con Podemos, la línea roja va a ser el tren, que me parece muy bien, ¿sabes? Que soy un partido político, ha dicho no. Pero, ¿y en Las Palmas? ¿Por qué Podemos sí y aquí no? ¿O es una cosa de porque es que yo te digo, los electores, y sí, se lo digo también hasta a mi partido, usted tiene que decir, sí, una cosa, después no, que entran en gobierno, ay, es que cambian, no, porque es que cabreamos. No, en ese caso no ha sido una cuestión de cambio. Pero es de isla, es por... No, no es por isla, es sencillamente que Gran Canaria pues tiene una densidad de población muy superior a la de Tenerife. Ahora, lo que sí habría que ver es si realmente queremos eso para nuestras islas, si realmente queremos poner la misma densidad de población que tiene Tenerife o Gran Canaria, pues queremos plantarla en Fuerteventura o queremos ponerla en el Hierro. Entonces, si queremos seguir apostando por un modelo, evidentemente tenemos unas necesidades ya creadas, dado el modelo productivo que ha provocado un aumento de densidad de población en nuestra tierra. Pero eso ya está ahí. Y tendremos que aplicar medidas de amortiguamiento frente a lo que ya tenemos. Ahora es si queremos seguir aplicando medidas para seguir dinamitando nuestro territorio, o si con lo que ya tenemos, con sus cosas buenas, por supuesto, que también lo tiene, evidentemente, pero también con sus cosas malas, y queremos atender a las cosas malas, y es aplicar medidas de amortiguamiento. Gran Canaria, o por ejemplo lo que es Las Palmas de Gran Canaria, pues tiene la densidad de población que tiene, y eso es una realidad. Sí, y eso no se puede cambiar. Gabriel, la densidad de población puede influir, pero tampoco es tan diferente, tan grande la densidad de población. También es verdad que los caracteres somos diferentes entre las siete islas. Todos somos una, pero todos somos distintos. Y eso aporta y es positivo porque somos distintos y nos enriquece muchísimo. Pero yo te digo que la circunvalación que se hizo de Gran Canaria a Arucas y plantan un puente a una altura tremenda, las casas quedan abajo y el barranco, aquí los veo a todos ustedes atados a los postes y no nos dejan hacer nada. O porque salieron cuatro lagartijas allí y se han gastado 40.000 euros. Allí la gente piensa con cabeza y tiene claro lo que quiere y lo tiene asumido. Lo mismo que el trasvase de la presa de Chira para la generación de energía. Es verdad, pero aquí también somos a otro nivel. Y de esta parte, de verdad, no porque sea de mi partido, ni mucho menos, pero yo creo que ha sido muy, muy inteligente lo que ha hecho el presidente de este cabildo, y ha sido dejarlo sobre la mesa hasta que lo tengamos claro y no ponernos a hacer túneles y puentes para instalar un tren que realmente no sabemos ni el tren que queremos, ni el modelo que queremos, ni cómo lo queremos. Porque una alta velocidad tiene la primera frenada en la villa. Vamos, Casimiro es el que vendría en tranvía para acá. Pero vamos a ver, pongámoslo con cabeza. Ha sido inteligente, lo has dado sobre la mesa. Ahora no es prioridad, tenemos otra prioridad. Pero eso no quiere decir que se renuncie. Estudiémoslo bien, afrontémoslo bien. Pero había una duda. Y ¿perderemos la subvención? ¿Eso tiene un plazo? Mira, si la subvención se perdiera, te garantizo que Pedro Martín, viniendo de donde viene, que es del pueblo, porque fíjate que todos aquellos políticos que vienen de los municipios tienen otra manera de trabajar, es como las mujeres, tienen otra manera de administrar. Si no, observémoslo despacito. Y también ha hecho una cosa para Pedro mí súper inteligente. ¿Por qué Podemos no le diga? A mí lo que ¿qué me parece bien? Vamos, porque yo he oído en debates a Pedro muchas más veces a nivel interno. Pero no, eso está de acuerdo con pero ustedes son claros, si, que me parece bien. Si el PSOE bien tuviera clarísimo y nítido que el tren era bueno, no necesitaba Podemos, porque tanto coalición como el PP no les ha apoyado. Por eso. O sea, pero como no está de acuerdo, tiene que tren estar realmente de acuerdo, por eso no lo ha hecho. No es el caso, ¿vale? Porque cuando estás en minoría se negocia con todo. Unos te apoyan en un momento, otros en otro, otros no te apoyan en ninguno y así. Y esos son los gobiernos que tenemos cuando estamos en minoría o estamos en una coalición, indistintamente la administración que gobierne. Y por otro lado, también me alegro muchísimo por él, porque ha sido el único presidente a través de la historia de este cabildo de Tenerife que no ha apostado por una obra para su
historia personal, porque si no analiza todos y cada uno de los presidentes anteriores, uno quería tranvía, el otro quería un auditorio, el otro quería una hamburguesa, el otro quería un recinto ferial, y todos han dejado como una muestra que solo falta ponerle su rótulo. Y el que le circuitó el motor. Y este, y otro el circuito del motor, también en el pasado, porque eso ya estaba también del pasado. Y este que ha decidido, pues este ha apostado por lo que no apostó ninguno, y que nos estaba costando muchísimo, nos costaría mucho más, que es el saneamiento de la isla. Es lo oscuro, es las aguas sucias. Europa. Eso es, ha apostado por eso. Europa que presiona durante décadas multando. Y viene un presidente a apostar por ello, contra viento y marea. Y de verdad, no es porque sean compañeros, pero lo está haciendo con cabeza. Por eso mismo, yo también lo dejo sobre la mesa del tranvía, porque yo confío mucho, mucho, mucho en mi partido y confío en el presidente, que es el que tiene todas las claves, todos los conocimientos, todas las subvenciones, todos los datos y todos los detalles. Y si en este momento el presidente Pedro Martín considera que no es el momento oportuno para empezar a ejecutar, es que no es el momento oportuno para empezar a ejecutar. Eso no quiere decir que en el futuro a lo mejor sí lo vea. Vale, puede, porque es lo que ha dicho. Pero ahora el saneamiento es vital, porque mira... No, dice no, que perdemos 2.000 millones. ¿Sabes cuánto serían las multas por saneamiento? Las quintuplicamos. Es decir, que sería bastante menos lo del tranvía con las multas que hemos recibido y que quedan todavía por caer. Y además, ahí sí que hipotecamos el medio ambiente del futuro, y del presente lo estamos hipotecando. Que Canarias lleva un atraso, monumental. Bestial. Y Tenerife, bestial en saneamiento. Sí, cada vez que pasa. Pero, ¿sabes quién tiene mayor culpa? Los cabildos. Porque los cabildos en los planes de cooperación, sí, si le daban dinero a los ayuntamientos y los dejaban emplear, no en saneamiento, sino que en asfaltar y en poner parques. Porque muchos municipios cogieron el dinero de cooperación. No, hablamos del mío, mi municipio. Es curioso, mi calle. Mi hija tiene 35 y tenía 11, pues mira, todos estos años, 20 y tantos años, que en mi calle se puso el saneamiento. ¿Sabes cuántos vecinos estamos conectados? Ninguno, porque se pone el saneamiento de aquí a aquí. Aquí se tapa y aquí también. Es decir, no va a ninguna parte. No está conectada a la red de saneamiento. Pero ¿tú te crees que después de tantos años, cuando querramos hacer esas conexiones, eso ha resistido? El material que usaron está todavía, tiene esa vida útil sin haberlo usado. No, y ahí está enterrado. Se enterraron millones de pesetas, en aquel tiempo pesetas. ¿Para qué? Se han adjudicado este año y se están asfaltando calles, que el año que viene se tienen que levantar otra vez, se ha asfaltado por poner el saneamiento. Pero son los municipios que tú estás hablando, y es verdad. Sí, y es cierto, es verdad que también el cabildo ha apostado. Ahí tenemos la Balsa Los Reverones, el Edar de aquí de Amarilla Golf, y lo está sacando y se están terminando las obras. Y están saliendo para adelante y se está apostando muy mucho. Y ahí es valorar que el resto de los partidos están callados y no dicen nada. Menos mal, que en algo parece que están calladitos. Por lo tanto, hay que priorizar cuál es la necesidad de la isla. El saneamiento, vamos por el saneamiento. ¿Cuál es la segunda? Estoy hablando así de cabeza. Pues la situación, que no es el tema, pero bueno, la situación de todos estos pacientes que nadie les recoge y que tienen en alta en los hospitales nuestros. Sí, que la red. ¿Cuánto le está costando a todos nosotros? Pues eso también es una prioridad. Sí, pero si tú tienes una yo lo que digo es Las Palmas, que después yo digo que si en Tenerife estamos aplatanados. Pero escucha, te vas a Las Palmas, que yo voy casi todos los meses, te vas a Las Palmas y también nos sacan la misma. Parece que estamos en carnavales. Siempre hay que sacar la punta. Es que Tenerife Tenerife lo otro. Es verdad. No, es cierto. Es que ya le han puesto hasta 20 para sur. 20 para sur. Tienen dos aeropuertos y encima le ponen los Vinter. Pues sí, Vinter está operando con la Palma, con Lanzarote y con Gran Canaria desde el sur. Es cierto. Pero siempre está el chiste, y que si el Tenerife, que si el Tete, que si el Caranca. Pero siempre pasa, ¿no? Pero realmente... Hay infraestructura. Donde hay proyectos, es difícil que... El Estado de Europa no te las apruebe, vamos. Eso, lo que está claro es que Podemos, si entra a gobernar, el cabildo ha dicho que no al tren. ¿Eso está seguro? Porque hay otras prioridades. Claro, pero que me parece muy bien. Yo alabo los partidos que dicen no, pero los que dicen sí, y después que no, y después que sí, oye... A mí me gusta el reconocimiento. Y lo digo, Coalición Canaria. El reconocimiento que nos ha hecho, que con solo tres consejeros hayamos parado el tren, Fonsalía, y vamos a por el circuito del motor, que es un capricho de Arinaga en este caso. Pero vamos a ver una cosa. Arriba. El circuito del motor está frente a mi casa. Yo voy a la montaña y ves que veo el circuito del motor, yo no tendré que... Si a mí me gustara el automovilismo y algún día corriera algún coche ahí, yo subo a la montaña, me siento en los pencones y veo todo el circuito porque me queda enfrente. Porque...
Chimbés, que agarran con horchilla el circuito. Eso lleva años que metieron las palas y hicieron que tú visibilizas, porque donde no hay pencones están las vías esas hechas. Así que hace de esto 10 años, por lo menos. Desde que estaba el señor peinado, que no sé dónde anda, con el dichoso circuito. Y ahora he hecho las vías de los muros para abajo, porque esa zona la conozco bien. Si vienen inversores privados y ya se han tenido que ir con la inversión. Y ahora lo vamos a asumir lo público para un número reducido de personas, teniendo, como acabas de decir, anterioridad un montón de personas. No tiene por qué ser para un número reducido de personas, porque tú ves el circuito del motor solo para Fórmula 1. No es para Fórmula 1. Detrás de esto es turismo. Es como cuando empezaron los campos de golf, que empezamos todo, que es un disparate, que es para ricos. Los ricos dejan perras. ¿Y dónde están los campos de golf en Amarilla y Gol del Sur? ¿Están todos abiertos o han cerrado algunos? El de Amarilla Gol está abierto y parcialmente el de Gol del Sur. No, solo se cerraron dos hoyos en Gol del Sur, okay, que son los dos hoyos de la entrada. Porque ahí ya eso se cambió y por lo visto se va a edificar ahora. Pero sí que hay mucha gente que tiene moto y que quiere y que se matan carreteras. Yo prefiero que estén ahí que vayan, dando y que se les quite la adrenalina, quemen la adrenalina donde... Son circuitos que se pueden usar y son... Que les ha subido a los loros, ¿cuántos se han matado? Y es un turismo de calidad, es un turismo... El que puede traer un coche, una bicicleta, una moto, lo que pueden llevar ahí a correr, o dentro de aquí mismo, porque hay escuderías y hay muchísimos aficionados al motor en Canarias. Muchísimos, ten en cuenta la clase. Y que es un deporte la carrera de perra. Es clasificatoria. Es un deporte de dinero. Claro. Sí. Es lo que cuesta mantener un coche de esos y un... Por eso creo que no sea un deporte para muchos, ¿no? Con todo lo que cuesta mantener el coche, al final va a ser un poco para un número reducido de personas. Que sí es verdad que existe una afición en Tenerife a ese tipo de deportes y está muy bien, pero realmente queremos de nuevo ocupar un montón de territorios cuando un montón de ejemplos. Tenemos un territorio degradado. Hay un montón de circuitos a lo largo del territorio. No cojas terreno virgen, coge terreno degradado. No, pero este yo no sé si este que lo cogieron es el más apropiado, el más cercano, no lo sé. Es verdad que está cerca de un aeropuerto y era una de las condiciones. Parece que era esa una de las condiciones. Yo no sé si es que los coches solo traen aviones, no lo sé. Pues Guimarães está en el medio de los aeropuertos. Puedes ir y lo ves. Es un sitio que además no se puede edificar. Y también habrá que controlar las edificaciones, pero también habrá que controlar las edificaciones que están haciendo en parcela y están haciendo de aquella manera todos, porque todos somos corresponsables, todos absolutamente somos un poquito corresponsables de todo. ¿Qué va a triunfar o no va a triunfar? El caso que la inversión está, se va a sacar y va a salir. Pero cuando empezaron los campos de golf, yo lo recuerdo perfectamente, porque el pionero fue aquí, Gol del Sur, y todo el mundo se tiraba la mano a la cabeza por un montón de agua que estábamos catando, que era verdad, y en ese momento no teníamos depuradora. ¿Sabes tú cuántos viven del campo de golf? Es verdad, es calidad, pero no solo a la isla. Y en el extranjero hay gente que viene solo y exclusivamente al golf. Y que vienen yo recuerdo cuando estaba de concejal, el compañero Samuel, que era concejal de turismo, era una reunión pero no de tour operadores, era de gente que jugaba al golf, que hacían convenciones en el mundo. Venían de Australia, venían de China, de Pakistán, de Estados Unidos, de Canadá. Y fuera a la plaza con unas carpas de la iglesia, y yo cuando vi el nivel de aquella gente, digo, ellos pensarán que están en un guachinche, pero de verdad, empezaba a hablar con ellos y demás. El dinero que esa gente movió solo con venir después una comida y unas plataneras, y privados debajo, que estaba cayendo la lama aquella, todos privados. Bien, pero es turismo de dinero, y eso lo que hizo fue fijar, porque hay gente que se dedica exclusivamente a ir de campo de golf en campo de golf por todo el mundo, rutas y circuitos. Y de eso comemos. Hagamos más campo de golf. No he dicho que hagamos más campo de golf. He dicho que en su día, cuando eso se dijo, pareció espeluznante y tremendo. ¿Por qué conocemos a La Gomera? ¿Por qué conocemos a La Gomera a nivel turístico? ¿Por el Tesina? A nivel turístico es eso, nada más. ¿Cuántos campos de golf hay previstos en el sur? Previstos, sin construir todavía. Pues yo creo que dos. Los dos en ADG, los dos que yo sé. Sí, porque es que aquí ya no hay sitio. Entonces, vamos a ver, Arona, la costa ya no tiene espacio. San Miguel, fíjate tú que hay gente que se... Para el campo de golf también. Es que tenemos un suelo degradado. Es que yo estoy... Pero ahí van a poner las energéticas estas ahora, ¿no? No sé. Eso es lo que vi la noticia. Lo di era una loca. Ahora, además, hay un suelo degradado. No está utilizando un suelo virgen, que yo estoy contra. Pero ¿por qué aquí que hay que regenerar? ¿Por qué no se regenera con progreso, con sostenibilidad? Y
Hacer un cabañero. A mí, ¿no?, me dicen, no, pues ideal es Lima porque está en medio de los dos aeropuertos, porque es un clima diferente al sur. Que es perfecto. Y es eso hay que usarlo. Luis, ¿no? Estoy contigo. Cabárselo. Pues vamos, vamos a gobernar el cabildo. Vamos. Gobierden en el cabildo. Que con el compañero sé que vamos a hacer una pausa. Hay que regenerar el suelo degradado ese. No te voy a utilizar un suelo virgen. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida, ¿vale? Que tenemos más temitas de los cabildos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Ven al Sausal a la Feria del Comercio y la Cultura en la calle. Sábado 12 y domingo 13 de noviembre. La Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura. Con actividades, talleres, actuaciones. Organiza Ayuntamiento del Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife. Infórmate en elsausal.es. Hazte voluntario por los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. We'll be right back.
Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes. Contacta con nosotros. 15ª Feria de la Artesanía y de la Castaña, sábado 12 y domingo 13 de noviembre en la Plaza Rodríguez Lara y alrededores. La mejor muestra de labores artesanas acompañados de música y de un ambiente familiar. Este 12 y 13 de noviembre, la Victoria de Acentejo acude a su cita con nuestras tradiciones en la Feria de la Artesanía y de la Castaña 2022. Bueno, vamos a continuar en la tertulia. Estábamos hablando del túnel, del que se nos pasó el tren, túnel, que se nos pasó el tren, del túnel Orotava Wiman. Seguimos con Dora González, Peso de San Miguel, con Luis y Castro, portavoz del PP de Wiman, Gabriel González Fernández, concejal de Podemos de ADG, que empezamos hablando del tren, pero el túnel ese sería maravilloso. Pero eso es con la maquinaria que parte de ciencia ficción, porque hasta, yo lo he oído toda la vida, pero nunca se ha hecho. No, pero porque no apuestan los políticos por sí, eso. Sí, pero no se hace. Pero, claro, pero porque no hay políticos. Menos de 10 minutos estaríamos conectados. Yo que yo digo, Dios mío, vas a Madeira, que y todos los túneles, y todo con dinero de Europa. Y aquí, y tú dices, oye, quita, no hagas el tren, pero haz el túnel. ¿Tú sabes lo que quitaría? Se ahorra, sí. Pero sí, es que ahora está pagando peaje. A mí me dice que yo tengo que pagar 2 euros. Por ir en 10, 15 minutos a la Orotava. La gasolina te lo gana. ¿Claro? Es mucho más barato. Lo pagas, lo pagas. Claro que sí. Y se autofinancia, si quieres. Hablando de pagar. Mira, al compañero, mira. Cállate. Gabriel, no pasa nada. No, yo me estaba. El último debate que tuvimos, estábamos hablando de la cotaza y les parecía mucho pagar 1 euro al día. Y ahora me dice de 2 y digo, pues la gente se pone fuera. ¿Cuánto paga fuera? Pues aquí, ¿cuánto paga fuera? Eso es lo que dijimos en el último debate. Sí. Lo único que la defendíamos era él y yo. Sí. La semana pasada hablamos de la cotaza, sí. Sí, sí. Pero no, eso es. Canarias habrá que poner. Bueno, vamos a hablar del bono consumo. Ah, porque los míos del PP dicen que no. ¿La coalición la que estuvo la semana pasada? A ver, ¿quién vino? La semana pasada, sí. No, la semana pasada no vinieron del PP. PP no vinieron, no, vino no vinieron de del PP porque hubo un problema. No, y además yo tenía pleno. Yo tenía pleno. Ana Dorta vino. De coalición. Y yo tenía pleno, Sí. 6 millones de turistas, 6 millones de euros. A 1 euro cada uno. Bueno, vamos a hablar del bono consumo en Tenerife, que arrancó el 31 de octubre. Saben que el objetivo del bono consumo Tenerife son dinamizar la actividad económica insular, promoviendo el consumo en el comercio y servicios locales. ¿Tú súper de acuerdo, Dora? Yo, por supuesto, por dos razones. Una, porque salió, creo que el día 30 de octubre y el día 1 ya se habían agotado los bonos. Y eran 600.000 euros en bonos. Por lo tanto... Y además, yo me enteré tarde, yo no sabía ni de los bonos, fíjate tú lo informado que ando, no es algo que me inquiete. Y luego, por otra parte, porque entras en la lista de tiendas, primero que es una publicidad increíble de comercios, porque tú entras y comercios que no te habías enterado, pues ahora lo descubres, porque yo ya lo estuve cotilleando para estar preparado antes de venir, y lo estuve mirando. Por supuesto que está enfocado a las pymes, a las pequeñas empresas, por lo que me alegro muchísimo, y por... Ya que vamos de anécdotas, porque yo creo que se entiende mejor contando anécdotas, es que, por ejemplo, una tienda aquí en Cabo Blanco de deporte agotó en una tarde los 4.000 euros de bono. Es decir, que facturó 8.000 euros en una tarde, debía de quedarse vacía. Porque, claro, ya estamos en fiesta, ya tocan los reyes, lo cual es una manera también de ayudar de manera indirecta, es bastante directa, pero de manera indirecta, a ese comercio que pequeño que tanto sufrió y tanto padeció este COVID, que ya no es una ayuda para que reformes o arregles, porque realmente lo que quieren es vender y también es una manera de promocionarse de cara a otra posible clientela. Y luego, de paso, que estás ayudando a ese pequeño comercio, ayudas a los que han comprado los bonos. De verdad que yo, por curiosa, voy a entrar, vamos a entrar y miramos. Y no, llegué tarde, de lo que me alegro, ¿eh? Porque alguien espabiló antes que yo. Y claro, también yo como usuaria me abaratas el precio. Y con la situación económica que tenemos, pues si puedo comprar un poco más o peinarme mejor o lo que me dé la gana a mí,
pues merece la pena. Por lo tanto, yo aplaudo muy, muy mucho por lo que tú hablas siempre de economía circular. Este dinero va al comerciante, va al usuario y vuelve. Y gira el dinero. Por eso estoy absolutamente de acuerdo y con la compañera Carmen Luz Basso, que es la consejera responsable de todo esto. Oye, me parece que vas a tener que seguir poniendo dinero. Sí, no, además... Yo me alegro sobre todo que las peluquerías se hayan ganado el dinero con esto, porque lo que va a hacer conmigo no va a ganar. No, contigo se pone de hambre. No, pero de verdad que sí que estoy totalmente de acuerdo con ello. Y creo que además... los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, tienen una responsabilidad, y es de que ya que relatamos lo negativo, creo que lo positivo que influye a todos y cada uno de los que nos están escuchando, ya se terminó el dinero, aseguro que alguno de ustedes ya tuvo la posibilidad de comprar el bono, desde luego les merece la pena, un producto de 60 euros lo compro por 30, porque el otro 30 me lo pone el cabildo, pues la tienda encantada y yo más, ¿no? De verdad, merece la pena la promoción de algo positivo y algo bueno. Y esto creo que es muy positivo para la isla. Sí, la verdad que el dinero se inyecta, y no es por la segunda o tercera edición. Sí, pero está por lo visto. Y apostando con la Asociación de Comerciantes. 600, para que se... Pero en dos días vender 600.000 euros en bono significa que hay 1.200.000 garantizados de venta. Es que, indistintamente de donde sea, es un montón de dinero. Sí, pero es que y en un mes tienes que agotarlo. Te dan todo un mes para que lo compres, sí, para que hagas uso de dicho bono. Sí, todo noviembre. Invitar a la gente que se siga metiendo porque y son solo cuatro bonos. No, que ya no hay. No, hay otras tiendas que todavía tenían. Ah, sí, el que tiene, pero tú ya puedes comprar hasta cuatro bonos, que creo que cuatro bonos son 120 euros por persona y DNI. Eso sí, y que puedes ir al mismo establecimiento y usar dos bonos, a no ser que sean diferentes. Sí. Hay unas condiciones que yo las entiendo para no crear suspicacia. Y luego también las pymes, las empresas, los comercios, los que se abonen a esto tienen un máximo de 4.000 euros. Porque claro, si no me quedo yo con todo, tampoco justo hay que repartir para todos. Es decir, que se ha hecho como con mucha cabeza, muy, muy consciente. Tú te lees todas las bases y todo, sí, cómo funciona, que están colgadas en la web del Cabildo. Además, ¿cómo es? Bono Tenerife. Pones Bono Tenerife y ya sale, ¿no? Y digo, bueno, pues a mí, de verdad, que es una idea, no sé si es novedosa o no lo es, para mí es novedosa y me ha encantado y, oiga, sigan teniendo ideas de estas. Sí, que el dinero llegue. Hay una situación de inflación y de coste de la vida que está ahí y la estamos soportando entre todas, ¿no? Si es verdad que a lo mejor se podría llegar a apostar, aunque puede ser un poco complicado por apostar un poco por mirar los temas de nivel de renta, pero como medida súper positiva el que se haya favorecido, pues como antes comentabas, a las pymes y que se favorezca la economía circular. Ahí se veía mucho la economía cercanía, ¿no? Esas pequeñas comercios, si entrabas en la web o si entras en la web, pues se pueden ver pues ese establecimiento de barrio que conocemos todas y que solemos acudir normalmente y demás. Sí que se podía también apostar un poco por el mantenimiento del empleo y que se apostaran por ese tipo de requisitos a la hora de establecer este tipo de comercio, pero evidentemente ha sido todo súper positivo. Hoy pude ver la web y todavía no había establecimientos que todavía tenían la posibilidad. Todavía le quedaba algún bono. No, mientras pero yo tengo un bono, hay una tienda que me despacha. La historia no es que... No, lo que se agotó fue rápido, que es bueno y positivo, los 600.000 euros que pone el Cabildo, la compra de esos bonos. Ahora tú tienes tu bono y tienes hasta el 30 de noviembre para canjearlo donde todas esas tiendas tienen puesto, ¿vale? O esos establecimientos, que no todos son tiendas. No, y además, que lo que dijo tu compañero, es que los precios están... Es que todas las semanas suben los productos. Y es una manera de ayudar también a los usuarios, ¿eh? Los vecinos, nos echan una mano y de paso nos enteramos de más establecimientos en el pueblo, porque también entras y es como una especie de agenda que también te enteras de. Pues mira, qué bueno, todo el mundo de acuerdo, fabuloso. Esto está genial. Lo que pasa es que, hombre, que dure. Que dure y que esta es la segunda edición de este año, ¿no? Pues ya que vayan incrementando las ediciones y bueno, es una buena iniciativa. Hemos hablado en otras ocasiones de las viviendas, de lo prohibitivo de las viviendas, no solo de la compra, de los alquileres, de todo. El Plan Vivienda 2020-2025, ¿presupuestos justos, presupuestos irrisorios, ridículos, Gabriel? Bueno, el plan de la Vivienda 2025, pues está ahí. Es un plan que sí está dividido en programas. Creo que recordar que eran cuatro.
y que tiene sus partidas presupuestarias. Ahora estamos viendo por la autopista esos carteles que lo anuncian. Sí. Y bueno, pero sí es verdad que para nosotras sí que es totalmente insuficiente. Yo, pues un poquito antes de entrar, me preocupé un poquito por ver los municipios nuestros y cuántas viviendas tendríamos gracias al plan 2025, y en San Miguel son 76, en Güímar son 24 y en Adeje son 45. En Adeje 45 viviendas, yo creo que, si se me permite la ironía, es un tanto insuficiente. Teniendo pues el municipio con la vivienda para la adquisición y el alquiler más caro de todo Tenerife, con unos procesos de gentrificación donde la gente se tiene que largar del municipio porque no tiene dónde vivir, ya que tiene que pagar alquileres a 800 euros. Si con este tipo de planes creemos realmente que se puedan hacer políticas sustanciales en torno a la vivienda, mal vamos. Además, los planes de vivienda no solamente tendríamos que ir a la Ley de Vivienda de Canarias para ver que dentro de las competencias municipales podría estar el desarrollo de planes de vivienda municipales. Me gustaría saber cuántos ayuntamientos lo tienen. Adeje por lo menos no, y adolece del mismo y sería necesario. Pero incluso tendríamos que ir a un cambio de ley. Se ha escuchado por parte de algún consejero con las competencias en vivienda del Gobierno de Canarias que quería hacer un Real Decreto y demás. Un Real Decreto está muy bien, es un parche y demás, pero si queremos realmente hacer un cambio sustancial en las políticas de vivienda que llevamos arrastrando desde hace décadas, una ineficiente visión del mismo, tendríamos que apostar por un cambio de ley y por ver la política de la vivienda como una cuestión integral. O sea, lo que no podemos es pensar que la vivienda son cuatro paredes estanco donde la gente vive y después coge el coche y se va. La vivienda es políticas de barrio, políticas de entorno donde se encuentren todos los servicios para realizar su vida, los servicios sociales, donde tengan comercios y donde tengan sus puestos de trabajo. Y ahí a lo mejor incluso hasta podemos llegar a acabar hablando de movilidad y de la no necesidad de un tren, ¿verdad? Y eso se hace con políticas transversales, y la vivienda es una política transversal donde únicamente no se tiene que mirar por las cuatro paredes. Y la Ley de Vivienda de Canarias adolece de eso, adolece de una ley vieja, antigua, y que tiene que requiere cambios sustanciales. Bueno, pues yo creo que la Ley de Vivienda, siempre todo es mejorable, por supuesto, los presupuestos son mejorables, todo, pero hay que repartir para todas las áreas. Y si hablamos de servicios sociales queremos más, de sanidad queremos más, y al final queremos tanto de todo que los ingresos son los que son y no dan para más. Claro. Pero hay quien no la quiere, curiosamente, ¿no? Pero es que este plan de vivienda no solo es construcción de vivienda nueva, es rehabilitación y alquileres. Pero es que además, yo estoy en la sociedad de vivienda, soy miembro de la sociedad de vivienda del Ayuntamiento de San Miguel, y ahí lo que planteamos y confiamos que salga es que ya de una vez el Sareb desbloquee todas estas viviendas que están a medio hacer, porque lo que es absurdo es yo edificar de nuevo cuando tengo lotes de viviendas, que a lo mejor en mi barrio son 14 adosados, en el barrio de Aldea son casi 40. ¿No será mejor desbloquear todo esto, que de todas maneras ya está mal y está en esas condiciones, que ya tengo los planos, claro, tengo el espacio y no ocupo suelo nuevo? Y luego, por otro lado, que unos ayuntamientos oferte más o menos viviendas, yo también lo pensaba como tú, yo creía que tenían que dar el máximo posible, hasta que luego descubres que cuál es la demanda en cada pueblo, porque a lo mejor en pueblos que tú te crees que el alquiler está carísimo, que las hipotecas están horribles, resulta que en el ayuntamiento hay tres personas que han demandado vivienda. Es algo curioso. Dice, no, porque primero tienes que crear la oferta para que luego haya la demanda. El vecino, cuando va a pedir ayuda al libro, sabe dónde va, ayuda de material sabe dónde va al ayuntamiento, o ayuda a domicilio va al ayuntamiento, o ayuda a alimentos va al ayuntamiento, porque es el espacio, el sitio, y todos los que hemos pasado por los ayuntamientos lo sabemos. El más cercano que tengas, a mí no me mandes a Santa Cruz, al gobierno autónomo, al cabildo. La necesidad del vecino es el ayuntamiento, por lo tanto también tenemos que mirar si tenemos lista o no tenemos lista demandante de vivienda. Y luego esa vivienda debe ser una vivienda en unas condiciones mínimas, y habrá familias que tienen que ser casi gratuidad, un alquiler a larga vida, pero habrá otros que simplemente facilitar. Lo que no podemos es tampoco competir con lo privado. Lo privado está para lo que está y lo público está para lo que está, cada uno de diferente manera. Las administraciones públicas estamos para cubrir las necesidades donde lo privado no llega. Y en lo privado no llega a aquella gente que no tiene recursos. Es así de simple, aunque parezca duro, pero es verdad. Como pensemos igual con la sanidad, estamos fastidiados.
No, la sanidad es igual, la sanidad es pública para todo el mundo. La vivienda, nadie me obliga a vivir en una vivienda que yo no quiero si tengo otros recursos. Pero sí tengo que pelear porque aquel que no tiene vivienda, no tiene posibilidad de acceder a ella, acceda. ¿O no? Y lo que quiere hoy todo, claro, el mundo y todo joven es una vivienda. Claro, es imposible para independizarse, para salir de casa. Para, porque el ser humano, por naturaleza, queremos, somos independientes. Y llega un momento que ya cuando tenemos trabajo necesitamos nuestro espacio físico propio. Total, es natural, es lógico, es sentido común. Sea alquilado, sea comprado, da igual, pero lo necesitamos. No hace ya vital. Además, la Constitución ya lo dice, derecho a vivienda digna. Eso es, la Constitución dice mucho y no cumplimos nada. Pero bueno, y yo creo, desde luego, que creo que este plan de vivienda va a salir, es verdad, y reconozcamos todos que llevamos casi 3 décadas inmovilizados. Sí. Las últimas viviendas que se hicieron en San Miguel, mis hijos tenían 18 años y tiene 39. Así que mira, imagínate. Yo te invitaría a que fuera. Imagínate. 70, ¿verdad? Desde los años 70. Sí, y no hay. Claro. Y no sé por qué se atascó. Otra cosa que se atascó ahí, no le dieron. Y además siempre estaban localizadas Santa Cruz, Laguna. Como que el resto de los pueblos no nos venía. O las condiciones que ponían no era. Porque yo me consta que todos los municipios, y no hablo de colores, estarían dispuestos a ceder suelo público. Pero lo que no puede hacer un municipio es ceder suelo público y asumir el coste de la construcción, porque la economía del presupuesto se le rompe. No, y además tiene que tener colaboraciones. La competencia es del gobierno de Canarias. Y las comunidades tenemos competencias, pues apliquémosla. Pero, yo te invitaría a que fueras por mi municipio e intentaras informarte de cómo están las listas y cómo acceder a las mismas. Pues sí, me igual no tengo que ir al pueblo con llamarte. Porque ustedes son un municipio rico. No, porque a lo mejor no llega. Pues es de los municipios que más vivienda pública han tenido. Viviendas de VPO, si tú miras a lo largo de la historia, el municipio de Elmas que tiene, de hecho, toda la zona que está, desde donde está la policía y el auditorio hacia arriba, son todos aquellos, casitas pequeñas, todas, centenares de viviendas VPO. Lo que pasa es que son tan bonitas que no las identifica. Porque también hay otra cosa que me parece fea, que como son viviendas VPO, viviendas públicas, hay que ponerle una estética que se note que la marca. ¿Y qué decíamos? Eso tampoco. Eso no es justo tampoco. Hay que tener cierta dignidad. Pues todas esas, pues es del municipio que más más suelo ha destinado a viviendas VPO. Pues te invito a que intentes apuntar. Lo intentaré averiguarlo también. Y como Arona, estos municipios del sur también tienen un problema, como San Miguel, que estuve mirando los datos, es que somos unos municipios que hemos crecido exponencialmente, un disparate. Sí. Porque es que nadie que viene de fuera se va a vivir ni a Guima ni a Los Realejos, ¿o no? ¿A dónde viene la gente nueva a vivir? ¿A dónde hay trabajo? ¿Dónde hay trabajo? En el sur. Ahí viene. Claro. Y claro, atender esa demanda es durísimo, enfrentarte a esa situación. Cuesta. Pero de todas maneras, bueno, vamos a ver si sale. El problema, bajo mi punto de vista, es que es verdad que tiene que haber una promoción privada, por supuesto, nadie lo pone en duda. Pero la gente no puede soportar ciertos incrementos en el coste del alquiler o la adquisición de viviendas que se produce un año para otro. Porque lo marca el mercado y el mercado manda, ¿no? Entonces, si bien está el derecho a la propiedad privada, hay un derecho a la vivienda y al parecer hay dos derechos constitucionales que están chocando entre ellos, ¿no? Entonces, es necesario, bajo nuestro punto de vista, el que, por ejemplo, se puedan decretar zonas tensionadas, es decir, que de alguna manera se puedan amortiguar los incrementos del precio. Eso tendrá que venir probablemente con una ley estatal, pero tiene que ampararse en las leyes que tienen que estar luego reflejadas en las leyes autonómicas. Y luego con el tema de la recuperación, es cierto que conocemos en este sur un montón de promoción de vivienda que se quedaron como se quedaron, muchas de ellas vinieron de la crisis del 2008 y no se pueden recuperar. Vámonos a San Isidro, por ejemplo, ¿cuántos edificios quedaron ahí de esa manera, ¿no? ¿Y están habitados? Bueno, sí, y están habitados. Pues a lo mejor, para que no se produjeran ciertos hechos, a lo mejor el derecho al tanteo y retracto para que esas viviendas fueran públicas y se pudieran sacar en las promociones, en esos listados, y prevenir posibles distorsiones que se generan, porque se generan y están ahí, pues esas viviendas tenían que haber sido públicas y no se hubieran quedado como se han quedado durante años. Pero es que esas viviendas, para ser públicas, tendrías que sacarlas del Sareb donde nos metieron. Claro, porque en 2012, 2014, 2016. Porque claro, eso es una propiedad privada que está en litigio y que está en banca. Vivimos donde vivimos y en este país la democracia te permite la propiedad privada. Pues y yo no estoy de yo estoy absolutamente de acuerdo que el que quiera permitirse que se la permita, pero que las administraciones públicas, su función es llegar donde ellas no llegan y hacer facilitar la vida de aquellos que no tienen recursos ni medios para hacerla. Eso lo tengo clarísimo y mis impuestos van para eso. Lo tengo asumido y yo creo que tú también. Sí.
Lo que pasa es que también hay una administración y hay un litigio y hay una justicia. Y hasta que no diga esta propiedad no es suya, ¿crees correcto? Que ha invertido dinero. ¿Crees correcto entonces que puedan haber? No lo creo correcto. He dicho que esa es una realidad. Lo que yo creo correcto es diferente. La realidad es que hay una propiedad que está litigada y que tiene un dueño que se llama Banco X. Mientras esos tres condicionantes no se den para revertirlas en pública, porque yo te garantizo que cualquier administración que se encuentre con ese regalo las asume. Para eso no tiene que pagar, porque si no sería mucho más barato. Para eso están las leyes, ¿verdad? Y esas viviendas que se quedó la banca en su momento, se las quedaron, por ejemplo, no aplicando cláusula suelo, que luego se demostró por la justicia que eran ilegales. Entonces, el no aplicarlas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la aplicación. Entonces, a partir de ahí están las leyes para, por ejemplo, sacar esas bolsas de vivienda que pertenecen mayormente a la banca, a grandes tenedores, ¿vale? A grandes tenedores, estamos hablando, por supuesto, y que saquen, o bien esas viviendas las saquen al mercado, privadamente, por supuesto, y si no quieren sacarlas, pues algo habrá que hacerlas. Lo que no puedes hacer es un gran tenedor, una banca que tiene decenas, cientos o millones de viviendas en toda España, en todo el territorio, y que las tenga cerradas para especular mientras la gente está pagando una pasta que no se puede permitir por un alquiler. Pues sácalas en alquiler social, chicos. Pues yo aquí en algún capítulo contigo me perdí porque yo creí que había sido rescatada la banca y con esos bienes inmobiliarios se había quedado y se creó el Sareb por eso. ¿Hasta ahí habías entendido yo? Sí, no, hasta ahí habías entendido, pero las viviendas en su momento cuando nos la quitaron, porque nos la quitaron a la ciudadanía, ¿cómo fue que nos la quitaron cuando no podíamos pagar las hipotecas con la crisis del 2008? ¿Cuáles fueron las sentencias de la aplicación de las cláusulas suelo? Sí, que bueno, pero luego al final se reconocieron. Sí, claro, cuando le habían quitado la vivienda a la gente. Claro. Cuando le habían robado la vivienda a la gente, lo reconocieron ya. Bueno, ya casi vamos a finalizar, Luis. Sí, ¿Puedes apuntar algo? ¿Tienes un punto de gloria? No, por el tema de vivienda vacacional, antes que estaban hablando de los alquileres, que es que esta es otro. Es que esa es otra. Esa es otra. Sí, porque estamos de acuerdo con mi. Yo alquilar vivienda vacacional mi piso, mi apartamento. Pero claro, porque no vivo en él. Pero resulta que lo compré con unas condiciones y unos precios porque eran privados y ahora lo exploto. Y yo como lo exploto, recibo dinero, está bien. Pero son 50 vecinos y tengo 35 vecinos entrando y saliendo que no sé ni quiénes son, ni cómo se llaman, porque se ha convertido en hotel. Y estás compitiendo de una manera con los establecimientos que están pagando por ellos y otros no. Estoy hablando de esas viviendas que no son de todo legales y que entran en la web. Sí, y luego están las que pagan el porcentaje que les toca y están legales. Con las legales no tengo nada que decir. Gabriel, ¿quieres apuntar algo más? No, está bien. La vivienda vacacional es un problema y evidentemente es algo también que hay que abordar porque, bueno, de alguna manera también favorece los procesos de gentrificación y que están compitiendo, pues bueno, con el turismo también, con un turismo profesionalizado y que desarrolle su labor. Y que bueno, hay un problema y hay una carestía y hay una ausencia de vivienda en nuestras islas. Pues ese es un temita que tenemos que tratar también en profundidad. Luis, muchísimas gracias. ¿Se te ha pasado el tiempo? ¿Se te pasó volando? ¿Se te pasó rápido? Como el tren. Como el túnel que tampoco tenemos de la Orotava. Es que yo soy de la Orotava, por eso me encantaría también ese túnel, porque es súper práctico toda la vida soñando con eso. Y no impacta, ¿eh? Eso sí que es ecológico. A ver si nos sale un volcán por el medio. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Dora, muchas gracias. Un abrazo, Cari, hasta otro día. Los espectadores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Gabriel, muchísimas gracias. Hasta otro día. A todos ustedes también. Nos vemos la próxima semana. Sean felices. Chao.